Estamos trabajando en este encuentro iberoamericano de historia pública y divulgación histórica junto a colegas de distintos lugares del país, de otros países también, artistas y dirigentes sindicales con quienes cotidianamente construimos dispositivos de divulgación histórica. Viene siendo un encuentro más que fructífero en el sentido de compartir esa experiencia y de ver qué podemos ir construyendo de acá a futuro, no en un plano únicamente como colectivo de historia de divulgación, sino principalmente como ya un conjunto de historiadores de diversas procedencias que se están dedicando a hacer la historia pública. Bueno, estoy muy contenta de que se pueda armar un encuentro con toda gente que se está dedicando a la historia pública y a la divulgación. Con el esfuerzo que ustedes hacen y otras personas, se empiezan a formar redes entre gente, personas e instituciones que hacemos lo mismo y que me parece podemos coordinar para que la historia pública tenga en el ámbito profesional, pero también en el espacio público, un lugar mucho más consolidado y mucho más fuerte. Así que eso me gusta del encuentro y esa también es mi expectativa. Estos encuentros nos permiten ver de qué manera podemos llevar la palabra a nuestras compañeras y poder hacerlas participar y lograr que se cumplan sus derechos, poder seguir capacitándonos para que cada una no tenga ninguna situación. Particularmente lo que abordamos es la violencia laboral, la violencia de género, las leyes que nos competen y que tenemos que estar ahí preparadas para hacerlas cumplir. Un montón de cuestiones que nos competen a las mujeres y que nos quitan la posibilidad de tener tiempos para ocuparnos de nada más y nada menos esto tan importante que es la participación en los sindicatos y en estos lugares. Queremos intervenir más, aunque se ha logrado mucho, pero queremos a partir del cupo crecer y tener lugares de poder, que no seamos destinadas siempre a los mismos lugares, prepararnos, seguir adelante, llamar a otras compañeras. Queremos invitar a más y más mujeres y consolidar una lucha fuerte para todas las conquistas que nos faltan aún. En la historiografía académica nos comportamos un poco como una secta donde nos hablamos o la gente se habla muy entre ellos solo para ser entendidos entre ellos y creo que eso le quita fuerza a la historia y que es muy importante, bueno, eso que discutimos, que llegue un público más amplio, que pueda ese público más amplio interpelarnos y discutirnos las hipótesis, los trabajos que nosotros hacemos. Entonces, me parece muy importante eso, abrir las puertas a una audiencia mucho más amplia a la que estamos habituados. Vamos a la plaza a buscar el sol. Como dirigente sindical, para mí es siempre un placer, un orgullo en esta cuestión que abarca los temas de género, ¿no? Que hoy son tan importantes en la agenda. Venimos ya llevándolo a cabo hace bastante tiempo. Hoy nos encontramos con otras compañeras para seguir construyendo lo que es la lucha en la clase obrera, en la clase trabajadora, que nos ha costado durante muchos años reivindicar que cada uno tenga los derechos de ocupar diferentes lugares de trabajo y más esto, ¿no? Que el trabajo no siga siendo un privilegio, sino que se siga convocando como un derecho. Vamos a la plaza a buscar el sur. Para mí se esconde en alguna parte. Para mí.
estamos con la muestra de imágenes de Historia Obrera, contando un poco lo que es retratar a través de imágenes y texto un poco la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Es parte de una construcción colectiva muy interesante que abre a distintos aspectos de la academia, del arte, de diferentes formatos, y que nos permiten, en este caso a través de las imágenes y del texto, meternos un poco más a través de relatos y de historias en la vida de los y las trabajadoras. Así que más que contento de ser parte de este colectivo y esta muestra, que la idea es que puedan compartirla. Vamos a la plaza. Llegó el momento de decir que no. La suerte no alcanza, la aventura no se terminó. Yo creo que quienes estamos aquí lo estamos porque justamente nos cruza una preocupación común, que es la de la historia pública, el papel de la historia y de los y las historiadoras, historiadores en el espacio público, en la construcción de las narrativas, ¿no?, de sociales y colectivas, y cómo intervenimos, cómo formamos parte, no desde una posición de poder, no desde una posición hegemónica, pero sí desde una posición de quienes se han preocupado por generar conocimientos. El encuentro me parece maravilloso, me gusta mucho, me parece una iniciativa súper valiosa que es interesante para pensar, para replicar, que abre, dispara. Cuando las cosas disparan más preguntas que respuestas, eso es para valorar. Valoro muchísimo toda esta producción. La página es de altísima calidad y, bueno, me parece que es una oportunidad también para encontrarnos distintos actores que intervenimos en la producción del conocimiento histórico para pensar juntos. No sea lo mismo que antes. Reunirnos, mostrar lo que venimos haciendo, compartir reflexiones, análisis y pensar, bueno, nuevos horizontes en un trabajo de mayor articulación, en redes que tienen que ir creciendo y que tenemos que ofrecer mejores dispositivos, mejores materiales, mejores herramientas para que la historia pública tenga un sentido social, tenga un sentido político que nos permita mirar críticamente nuestras sociedades y poder generar sentidos transformadores para que las amplias mayorías de la sociedad puedan vivir mejor y pensar futuros, bueno, con mejores perspectivas y anhelos de justicia social y de mayor democratización. A buscar el sol, sol.
Muchas gracias.